Hola, muy buenas. Hoy os quiero presentar una plataforma que se llama Hull of Ocean y que es un sitio en el que puedes subir archivos y recibir y ganar dólares por que la gente se descargue tus archivos. Muchas veces, pues por Facebook o en tus vídeos de YouTube, pues sueles ofrecer descargas a los visitantes. Lo normal es subirlas a Mega o a Dropbox o sitios similares y luego el enlace de descarga pues lo pasas por Adlive para recibir ingresos por cada clic que hagan en tu enlace de Adlive, ¿no? Entonces esto es como un poco lo mismo pero dando con menos pasos, más sencillo. Directamente subes un archivo, te da un enlace de descarga y bueno, dependiendo de qué país se descarga y otras opciones, pues que vais a poder ver, aquí os lo voy a mostrar ahora mismito, pues te van a pagar una determinada cantidad de dinero. También tiene un sistema de afiliados en el que puedes escoger varias formas de ganar dinero por tus afiliados, si quieres ganar por descargas, por compras o 50-50, que ya lo vamos a ver ahora también. Entonces os voy a enseñar la forma de cómo se gana dinero con este sitio. Este es un sitio de almacenamiento de archivos que lo puedes utilizar para ti mismo si quieres, pero la idea es monetizar las descargas en tus vídeos de YouTube y en tu blog y en tus sitios, pues por recibiendo dinero cada vez que alguien se descargue uno de tus archivos. Entonces esta es la parte de cómo se gana dinero, que ahora voy a abrir la página en Chrome para que me lo traduzca y así ya podéis ver en el vídeo la traducción y lo revisáis tranquilamente todos los detalles. Bueno, pues ya estamos ahora en Chrome, me voy a ir a esa página. Aquí estamos y le voy a dar a la traducción. Aquí lo tenéis. Y aquí os explica algunas cosas bastante interesantes. Esta es la explicación de todo esto, de cómo funciona. Estos son los términos de pago, el cobro mínimo de 10. Las plataformas por las que pagan, que tienen un montón de plataformas para pagarte. El tiempo que tardan en procesar los pagos, de 24 a 48 horas. No entiendo esto de que luego pone 7 días después de la petición. Pero bueno, a ver si lo encuentro luego la explicación a eso. Y esto lo ha traducido como consulte, pero esto se refiere a los referidos. El 10%, bueno, no es así, eso depende, eso lo vemos luego. Y bueno, aquí está lo que te pagan por cada 1000 descargas, dependiendo del grupo, grupo A, grupo B o grupo C o grupo D. Entonces, ¿qué es el grupo A, B, C, D? Pues aquí están explicados, aquí los podéis ver. Dais una pausa al vídeo y leéis esto, como el vídeo está en alta calidad, pues lo ponéis en pantalla completa y podéis leer todos estos detalles tranquilamente con el vídeo parado. Y estos son los términos y condiciones, que es importante que los leáis, y tienen algún detalle importante y que bueno, para mí es el defecto que tiene esta plataforma. He visto otras similares, entre todas las que he visto, pues esta me ha parecido la que más paga, la más sencilla y la mejor, la más interesante. Las otras todas tenían algún fallo y esta, bueno, también tiene uno que está aquí, que pone que los archivos sin vistas o descargas sean retirados 30 días después de que se suba la misma. Se guardarán todos los archivos con otras descargas en vivo a menos que decida eliminarlos por sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen que el archivo que subas, ¿no?, a la plataforma, de pasados 30 días, si nadie ve ese enlace ni lo descarga, pues que entonces
que te lo pueden borrar o de hecho creo que te lo borran. Entonces tienes que estar un poco pendiente de tratar de que los archivos que suban, que subas, pensarte bien qué archivos subes y que reciban suficientes visitas o por lo menos que sean unos archivos lo suficientemente atractivos como para recibir una visita al mes, que bueno, al final no es tanto. ¿Qué pasa? Que si subes un montón de archivos, pues entonces tienes que estar pendiente de todos esos archivos. Te recomiendo que no subas a lo mejor tantos archivos y estés más atento y los muevas más un poco centrándote en ellos. Si a lo mejor empiezas a poner un montón de enlaces y de archivos, pues al final muchos te vas a olvidar de ellos y te los van a acabar borrando. Y vas a dejar enlaces por ahí rotos que no conviene a nadie. Y bueno, quitando ese defecto, bueno, otra cosa, tienes un tope máximo de 2 GB de archivos que puedes subir. Por eso, que no es demasiado espacio de almacenamiento que te dan como gratuito. Entonces, tampoco vas a poder subir tantos archivos, sobre todo si los archivos son un poco grandes. Lo bueno es que a partir los archivos, creo que a partir de 1 KB ya te pagan por descarga. Sí, mira, a partir de 1 KB. Y claro, en 2 GB puede haber muchos archivos de 1 KB, pero normalmente los archivos interesantes, aunque sea un simple PDF, suelen pesar más, ¿no? Entonces, pues mira bien en qué te vas a gastar los 2 GB de los que dispones, qué archivos vas a subir y trata de mantenerlos activos y estar moviendo esos enlaces un poco para conseguir unas cuantas visitas al mes. Y que bueno, que es triste decirlo esto de que por lo menos tener una al mes, que esa no es la intención, porque solo una descarga al mes, pues vas a tardar como unos 1000 meses en conseguir que te paguen. Se trata de que tenga 1000 o cerca de 1000 visitas cada mes para cobrar cada menos tiempo posible, ¿no? Esa es la intención de que esos enlaces, ponerlos o promoverlos de una forma que reciban muchos clics y mucha gente los descargue. Entonces, bueno, pues ahora he explicado y visto esto aquí sería el botón para registrarte y crear tu cuenta. Yo ya tengo una, me vuelvo al Mozilla y ahí nos vemos dentro. Pues bueno, aquí estamos y estoy a punto de entrar en mi cuenta. Le doy aquí donde dice entrada. Lo he puesto para idioma castellano. Aquí podéis escoger varios idiomas, incluido el japonés, inglés de Estados Unidos, español y francés, etc. Login y voy a entrar ya a mi cuenta. A ver, que ya me está dando problemas con qué, con el password. A ver, a ver. Bueno, ya he solucionado el tema de la contraseca. Que sí, aquí lo traducen como contraseca, que es muy gracioso. Pero bueno, por fin. Es las cosas del directo, no esa parte en la que me dice que hay un error de la contraseña, que no sé por qué, porque la contraseña esa fue creada ayer y no se la cambié en ningún momento. Pero bueno, tuve que volver a recuperar la contraseña para entrar. Y bueno, podría eliminar al editar esta parte del vídeo, pero prefiero que se vean esas cosas del directo porque las vais a encontrar a menudo cuando estéis trabajando en internet, ¿no? Muchas veces en los tutoriales te lo ponen todo ya, todo muy preparado y todo muy hecho y hay muchas sorpresas en el directo, ¿no? Y prefiero así mostrar las cosas como son. Y bueno, pero vamos al tajo. Pues bueno, aquí estamos dentro, esta es mi cuenta. Vamos a ir viendo las cosas paso a paso, que aún entré ayer en la plataforma y no la tengo muy muy conocida, entonces puede ser que me trabe en algún momento, pero bueno, con calma. Entonces esta es mi cuenta, donde tus datos de correo electrónico, la contraseña, donde se la puedes cambiar. Y bueno, aquí hay una cosa muy interesante, el modo de beneficios. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con los referidos. Es decir, tú puedes escoger aquí por qué concepto quieres ganar y qué porcentaje de tus referidos, ¿no? Si quieres ganar el 100% de las descargas de tus referidos, que está muy interesante,
el 50% de las compras de tus referidos que se hagan premium o hay opciones de pago, pues por cualquier opción de pago, por cualquier gasto que hagan tus referidos, pues el 50% de las ventas, ¿no? Y luego está el mix, que es un poco, no se puede decir 50-50 porque es el 30%, pero puedes recibir el 30% sobre las descargas y también el 30% de las ventas. Aquí te tienes tú que pensar un poco bien porque quieres recibir las comisiones. ¿Cuál de las opciones te gusta más? Yo de momento lo dejo en el 100% de las descargas de los referidos, que de momento no tengo ninguno porque acabo de empezar. Y así se queda. Y lo guardo. Bueno, vamos a ver qué más cosas. Entonces aquí tenemos otra cosa. Este es mi enlace referido. Uy, no quería hacer esto. Voy a volver para atrás. Bueno, que este es mi enlace referido. Ahora a ver si no lo clico y no me lleva para otro lado. Entonces este es un enlace que si lo comparto y alguien se registra con este enlace, esto ya lo sabéis, pues tengo una comisión por que depende de esto de aquí abajo. Y esa es una parte importante que debéis de saber. Luego otra es las opciones que tienes de pago, ¿no? Tienes el de prueba por 2 días, por $1, pues durante un día tienes la máxima velocidad, bueno, en todos los casos el pone que el alojamiento es ilimitado, bueno, ilimitado no, porque... Ah, bueno, claro, porque es de pago, claro, en gratuito decía que hay 2 gigas, claro, pero las 2 gigas de límite es para gratuitos, pero ves, si ya eres, por ejemplo, en la membresía de prueba, pues ya tienes el alojamiento ilimitado, pero bueno, a menos que tengas pensado subir, no sé cuánto esperas tú subir ilimitado en 2 días, pero bueno. Luego está el medio, que son $12 por 1 mes, y ahí puede tener más sentido. Y bueno, otra cosa que tiene, claro, que si eres premium, eso de que a los 30 días te borran los archivos ya no pasa. Otra, que te quitan la publicidad, y otra, tienes prioridad en el soporte. Y igual, vale, también en todos los casos, velocidad máxima de descarga. Luego ya esto ya son opciones, es la estándar, $30 por 3 meses, la grande por 6 meses por $50, y luego ya está el anual de 89,99. Esto por si te interesa, pues estar tranquilo con tus archivos, de que no te los vayan a borrar, no tener el límite de los 2 gigas, no tener la publicidad de las descargas, que eso ayuda mucho porque a veces se pierden prospectos con eso, conversiones, porque hay gente que lo de la publicidad pues lo trae, no le hace mucha gracia. Aunque bueno, si te ofrecen algo gratuito, pues lo mínimo que deberías de aceptar es que te pongan una poca de publicidad, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Luego, ¿qué otra opción? También la máxima velocidad de descarga y el alojamiento, pues ilimitado. Y otra, eso, que no tienes que estar pendiente de los 30 días que te vayan a borrar los archivos. Tus archivos, mientras estés pagando algo de esto, van a quedarse ahí tranquilitos. Entonces, pues eso si te tienes pensado tomar esto en serio y trabajar mucho, mucho, mucho el tema de las descargas, para no estar ahí limitado ni cada 30 días ahí con la espada sobre el cuello, pues entonces pues te compras una membresía de esta si te interesa. Y bueno, pues vamos a ver otro apartado. Este de Pymes creo que ya lo habíamos visto. Vamos a ver mis reportes de descargas, cuántas descargas, fecha, ventas. Y bueno, aquí es un poco lo que vas ganando cuando vas trabajando en la plataforma, ¿no? Ya cuando vas consiguiendo descargas y lo que vas a ganar con tus referidos por diferentes conceptos y según el plan de ganancias que hayas escogido, como hemos visto al principio. Vale, Payments era esta parte que ya habíamos visto, sí. Noticias y novedades, pues no tiene nada. Y cerrar sesión.
Ahora aquí tenemos una opción ya, lo que es, aquí es el idioma, lo habréis visto. Estos son páginas de términos de servicio, las fax, etc. De la plataforma. Aquí es para pedir tu pago cuando ya alcanzas el suficiente dinero para el pago. Creo que habíamos quedado que era un mínimo de $10 para poder pedir un pago. Aquí vuelve a llevarte al sitio de mis reportes. Y aquí me lleva de nuevo a mi cuenta, como podéis ver. Aquí vemos reportes. Es lo mismo, pero os lo muestro igual. Vamos a mostrar esta parte también. Aquí me dice que de momento tengo cero patatero. Ah, mira, aquí ahora es $1 por 3 días. Puedes crear, mira, una cuenta premium utilizando tus propios beneficios, para que no, eso no lo había descubierto yo antes. Utilizando tu balance puedes crear, pagar, hacerte premium. O si no, puedes cobrarlo. Ajá, es muy buena opción. Aquí está el mínimo de pago, el mínimo retiro es, tienes que reunir $10. Y $10 según el grupo, pues con unas 1000 descarguitas o así, si le das caña al tema, no debes de tardar mucho en conseguirlo. Más adelante, según vaya avanzando con esto, he de mostrar, cuando ya vaya teniendo descargas y referidos y esta clase de cosas, pues ya mostraré un poco los resultados de cómo va funcionando esto. Y está muy bien estas opciones de que puedas retirar el dinero para tu PayPal o para Bitcoin o para donde quieras, o que puedas con ese dinero comprar, o bueno, con ese dinero o parte de ese dinero comprarte alguna de las membresías. Esa opción no la había visto y está interesante. Y ahora estamos en el importante, que es mis archivos. Perdón. Pues este es el apartado donde se gestionan pues los archivos que tiene subidos, ¿no? Este sería el directorio raíz y aquí no se ve ninguno porque ya he creado una carpeta, y entonces el único archivo que he subido se encuentra en una carpeta. Aquí tienes la opción de seleccionar archivo, y aquí esto, por ejemplo, este es el raíz y en el raíz no tengo nada de momento. Y luego tengo la carpeta esta, LMMS. Y bueno, esto es para mover los archivos o para copiarlos. Es decir, un archivo, copiarlo de una carpeta a otra o moverlo de una carpeta a otra para organizarlos. Entonces, aquí tengo mi primera carpeta que hice. Y estoy ahora en la carpeta. Y como puedes ver, aquí ya tengo un archivo en la carpeta. Y aquí me da el enlace, no sé si lo veis aquí abajo en la pantalla, cuando me vaya para arriba. Este me da, es el enlace de descarga por el que voy a cobrar. Cuando alguien lo utilice este enlace, pues voy a recibir, bueno, esa descarga va a contar, y cuando sume 1000, pues me va a tocar lo que me corresponda por las 1000 descargas. Y entonces vamos a ver, esto lo puedes editar. Este es el nombre del fichero, que se lo puedes cambiar, le puedes poner una descripción y hasta incluso a algunos les puedes poner contraseña si quieres. Y tienes que marcarlos que sean públicos. No, me interesa que sean públicos. Bueno, somete y listo, ¿no? Entonces nos volvemos para mis archivos. ¿Cómo crear una carpeta? Pues es muy sencillo. Aquí abajo, donde me veis, vamos a crear una carpeta de prueba. Y veis, ya existe aquí la carpeta prueba. Ahora me voy a la carpeta prueba, pero no hay nada. Aquí no aparece nada porque todavía no he subido ningún archivo a esa carpeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues estando en esta carpeta de prueba, pues vamos a subir un archivo de prueba, ¿no? Para que veáis lo de cómo funciona el funcionamiento de subir archivos. Luego también os voy a demostrar el tema de las descargas,
para que la gente sepa cómo descargar los archivos. Pero eso creo que lo voy a hacer en un vídeo aparte, para el usuario que llega a uno de tus enlaces, cuando sea para descargarlo, que le facilites el que sepa cómo descargarlo. Porque hay un detalle que si no se sabe, se puede volver loco todo el tiempo sin conseguir descargar el archivo y todo el rato saltándole publicidad, con lo que va a pensar que lo has engañado, cuando simplemente hay que desmarcar una palometa ahí, que es la causa del problema. Pero eso lo vemos luego. Entonces aquí está la opción de subir archivos. Ahora lo que me falta es pensar, a ver, qué archivo subo aquí de prueba. Uno cualquiera. Vamos a dar. Este es el que ya había subido. A ver, a ver. Voy a subirme a alguna imagen. Al fin es para hacer una prueba. Vamos a ver que tengo cualquier cosa por aquí. A ver, alguno que... Y yo qué sé. Bueno, tampoco me toque matar mucho, que es una prueba, ¿no? Este mismo, ala. Hombre, no están permitidos JPG, No puede subir imágenes, es verdad, cachis. No me acordaba que no se pueden subir imágenes. Pues nada, voy a buscar un PDF entonces. Vamos a ver, biblioteca, PDFs. Afiliados, aumenta tu lista de suscriptores, aumenta, ¿cómo dice? Iniciar tu negocio por internet. Hala, ¿cómo vender tu primer producto de afiliado? Este, que es del 2015, pero es para una prueba. Entonces ya lo tengo aquí listo para subir, ¿no? Le marco como público. Podría añadir más y hacer varias subidas, o empezar ya aquí con AdMore. ¿Veis? Podría subir otro archivo más si quisiera. No lo voy a hacer. O bueno, sí, lo voy a hacer para que lo veáis. A ver, pam pam. Ebook, el cuadrante del flujo, el millonario instantáneo, emprende internet, expertos y madre. Y el FB marketing, esto lo voy a subir también. Que es un zip. Y así ya vemos dos cosas diferentes. Subir un zip y un PDF. Y venga, empezamos la subida. Es rapidita, rapidita. Aquí la podríamos abortar, la subida. Y ala, listo, ya está. Y además nos ha generado los dos enlaces para compartir de cada una. Y esto nos viene excelente, porque si nos los da así, los copiamos. Y por ejemplo, cuando utilizamos autopublicadores para Facebook que utilizan la tecnología de Spintax, pues nos lo pone muy fácil para crear un Spintax. A ver, vamos a verlo ahora. Estoy aquí ahora en mi generador de Spintax favorito. Pegaría los enlaces aquí y listo. Ahora me copiaría esto y me lo pegaría en el autopublicador. Y bueno, esto es así, un tip así de regalo. Vamos a seguir con lo que estábamos. Pues bueno, además del enlace, te da la opción del código bbcode para foros en código HTML, que te genera dos enlaces. Y bueno, aquí los borrarías, pero no, nuestra intención no es borrarlos para nada, que no nos molestan de momento, ¿no? Porque aún tengo mucho espacio. Y bueno, aunque solo sea de prueba, los voy a conservar para que lo veáis. Y entonces, como veis, ya tengo aquí los dos archivos subidos, los dos son públicos, y en los dos, en cada uno, tengo un enlace para compartirlos. Pues bueno, aquí tenemos nuestros archivos subidos, y aquí tenemos, vemos que cada vez que ponemos el ratón encima, nos da, así se ve, se muestra como un enlace. Si hacemos la opción esta con el botón derecho, podemos añadir un enlace a marcadores o copiar la ruta del enlace. Esto es lo que tenemos que hacer, copiar la ruta del enlace para, porque este es el enlace que vamos a compartir. Vamos a verlo, la copio.
Me voy a un documento de texto y la pego. Y esta es la URL que me ha pegado. Entonces esto es la que tenéis que compartir en vuestros vídeos de YouTube y por las redes sociales y por ahí, para que la gente, en vuestro blog, para que la gente se descargue el archivo en concreto. Acordaros, lo ponéis sobre el enlace y copiar la ruta del enlace. Creo que cambia un poquito en el Chrome, pero viene a decir más o menos lo mismo. Luego acabo de descubrir esta opción, que si la marcas, resulta que esta descarga solo está disponible para usuarios premium de la plataforma. Entonces, mira, otra forma que tenéis de conseguir el enlace de referido es, hacéis clic sobre el propio enlace y os lleva a la página de descarga. ¿Y qué pasa? Que ahora, como he marcado ahí esa palometa que habéis visto, ahora me dice que solo está disponible para usuarios premium y que ya hagas premium. Vamos a ver, esto está muy bien y si sabes dirigirlo al público adecuado y hacerle una buena estrategia, pues pones una descarga muy 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 jugosa, muy interesante, que el que quiera descargárselo no le importe pagar un par de dólares, ¿no? Entonces el que esté tan interesado, pues se puede hacer premium por un día o dos. Entonces ya tiene opción a descargarse este archivo que tanto desea, y tú ya te ganas una comisión por su venta, ¿no? Por su compra, ¿no? La venta la haces tú, ¿no? Él se compra una membresía de un día de estas, de un dólar, que creo que habíamos visto antes. A ver dónde estaba esto. Era en Payments, ¿no? Entonces sí, por un dolarcillo, el que esté tan interesado en ese archivo que tú pones como privado, pues va a pagar el dólar para podérselo descargar. Sí, bueno, y de paso me imagino que aprovechará para descargar más, ¿no? Que en dos o tres días tiene tiempo para eso. Pero en el mayor parte de los casos esto no nos interesa tenerlo marcado. Esto que sea público para todo el mundo, que cuando llega aquí a la página no aparezca, ¿ves? Ahora ya no aparece el aviso de que solo es para premium, ahora es para todo el mundo. Bueno, os digo una cosa, este enlace lo vais a poder ver. Uy, ya le he dado donde no debía. Este enlace lo vais a poder ver, perdón, en el pie del vídeo, en la descripción del vídeo lo voy a poner, este vídeo, para que os lo descarguéis, que es un autopublicador de Facebook, y así comprobéis cómo funciona. Y bueno, y ya me dais una descarga más para irme acercando a las 1000 y luego poderos mostrar cómo cobro. Cuanto más descargas hagáis, pues antes voy a llegar a las 1000 descargas y antes voy a poder hacer un vídeo viendo cómo saco 10 dólares para mi PayPal. Así que os invito a hacerlo. Bueno, otra vez, perdonad. Entonces ya habéis entendido este tema del enlace de descarga, ¿no? El enlace personal a tus descargas, que es el enlace que desde el que al descargarse la gente el archivo te van a pagar por cada 1000 descargas. Bueno, le quito lo del premio aquí a esto. Entonces, bueno, igual me he liado un poco y no sé si lo habéis entendido bien, pero creo que es sencillo lo que estoy explicando, ¿no? Esto aquí está, tienes que darle para obtener el enlace de referido. No sé si hay otra forma, es que se lo he estado buscando, pero no veo otra forma de conseguirlo que así como os he dicho, con el copiar la ruta del enlace o irte directamente al enlace y copiarlo arriba en la barra del navegador. Que también en la barra del navegador, si dais clic aquí, el enlace que os aparece arriba en la barra del navegador del Mozilla o del Chrome, pues vais a ver lo que es el enlace completo que tenéis que copiar y pegar. Y luego, ahora solo lo que nos quedaría es enseñaros cómo mover archivos. Veis, aquí tenemos de nuevo la opción de hacerlo solo premium. Para deshacer la opción de hacerlo solo premium, que para hacerlo no público,
para hacerlo público, para borrarlos, y bueno, las mismas opciones están aquí todas, que aquí más o menos. Esto es también para borrar, y esto es para editar, que al editar no haces poca cosa, que es ponerle la, lo hemos visto, le puedes cambiar la descripción y el nombre del fichero, y poner una contraseña si quieres, o marcar o desmarcar el público, que es otra forma de hacerlo. Si esto ya lo hemos visto, pero os lo repito porque a veces las cosas se van pasando. Y ahora nos faltaría, pues nada, para completar esto, pues mover un archivo o copiarlo de una carpeta a otra. Y luego os muestro el tema de la descarga, cómo descargarlos a vuestro ordenador y cómo explicarle a vuestros potenciales afiliados o visitantes a vuestra página o canal de descargas de cómo tienen que hacer para descargarse el archivo y no desesperarse. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que le voy a llamar pues prueba 2. O no, ya es verdad, ya se me había ocurrido una. Facebook, se va a llamar Facebook porque aquí voy a subir cosas relacionadas con Facebook, autopublicadores y otra serie de cosas como ebooks sobre anuncios en Facebook y cosas por el estilo, todo relacionado con Facebook. Entonces creo la carpeta Facebook. Bien, ahora vamos a ver. Cogemos este archivo que es el FB Marketing Zip, que es el autopublicador de Facebook famoso. Entonces selecciono la carpeta donde lo quiero enviar y le digo mover archivo, y se va de aquí, ¿viste? Desapareció. Porque ¿dónde está? Ahora está en Facebook. Aquí lo tienes. Bien, pues ahora voy a hacer, volvemos a mis archivos. Y ahora sí que voy a hacer la carpeta prueba 2, pero para mostrarlos una copia. Es decir, no es lo mismo moverlo que copiarlo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que moverlo pues se va de una carpeta y aparece en otra, y copiarlo pues aparece en otra carpeta pero no se mueve donde estaba. Ahora lo vais a ver. Vamos a la carpeta de Facebook. Pillo el FB Marketing este, le digo que la carpeta prueba 2 y le digo que lo copie, y ya está copiado. Y veis, todavía sigue aquí, no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ha sido una copia, no lo he movido. Ahora si volvemos a mis archivos, podemos comprobar que en Facebook sí continúa, veis, este archivo. Damos para atrás y nos vamos a prueba 2 y vemos que en prueba 2 nos lo ha copiado. Y bueno, esto ya está casi acabando. Ahora nos falta ver el tema de cómo descargar y lo que sucede con las descargas, que es, no es que sea muy peliagudo, muy complicado, pero bueno, es que si no lo sabes te puede frustrar bastante. Así que no sé, hasta si incluso debería haberlo explicado hasta el principio, o hacer, posiblemente voy a hacer un vídeo más corto en el que se explique solo esto de cómo hacer la descarga y no volverte loco en el intento, que es un poco el defecto que tiene, sobre todo si vas un poco despistado. Pues por ejemplo vamos a irnos a la página de descarga de este archivo, y entonces lo normal, vas a esta página donde tienes que esperar 10 segundos. Creo que como premium la espera tampoco tienes que esperar, que es instantáneo. Y ahí esperamos tranquilitos. Ahora se ha terminado la cuenta atrás. Y aquí os fijáis esta palometa que está marcada. Descargar utilizando nuestro manejador de descarga seguro. Pues pasando de esto, os va a saltar ya una publicidad, como habéis visto. Pues fuera la publicidad. Ahora posiblemente me salte otra. Sí. No me deja sacar la palometa. Sí, eso es lo malo, que de publicidad se pasan. Se pasan un poquito con la publicidad. ¿Dónde? Ya no me acuerdo ni dónde estaba.
Bueno, pero por fin he quitado la palometa. Ahora posiblemente me deje descargar tranquilamente. Una, dos y tres. Me va a meter más publicidad, pero ¿cuánta publicidad mete esto? Pues sí, más publicidad todavía. Yo pensé que era el defecto era este y no, es que te llenan la publicidad hasta que ellos les da la gana, vaya. Ah, hombre, por fin, por fin. ¿Cuántos anuncios hemos contado? Cinco, ¿no? Pues por eso, tenéis que ser pacientes con el tema de la publicidad porque sí, ya lo deben de hacer a propósito para que te hagas premium porque, puff, por cada descarga, te saltan, ¿cuántos hemos? Cuatro o cinco anuncios, que parece que está de broma o que se te ha estropeado el navegador o que está pasando algo raro. Y no, no pasa nada raro. Tomároslo con paciencia que al final llegaréis aquí y podéis descargar. Ahí está. Ah, pues venga, pues aquí mismo lo descargo. Y ahora ya está descargando. Bueno, de hecho ya está descargada. ¿No? Sí. Vale, pues perfecto. Ya habéis visto todo el funcionamiento de esto, sobre todo el final de la descarga, que es lo más chistoso. Y bueno, esta es la plataforma. Habéis visto o podéis ver en el vídeo cómo va. Básicamente es muy sencilla. Ya veis la opción gratuita, que es con la que podéis empezar. Ah, bueno, mirad, aquí también tenéis cuánto espacio tenéis ocupado y libre para saber cómo vais de espacio. Y bueno, básicamente todo es todo lo que tiene, no tiene más cosa. Es muy sencillo y tiene sus pros y sus contras, como podéis ver. Ahora veréis vosotros la forma de monetizarla y de sacarle partido, tanto por vuestras propias descargas como por vuestros afiliados, haciendo afiliados. Vale, pues nada. Con esto mismo ya me despido hasta el siguiente vídeo, que a ver de qué se me ocurre hacerlo. Recordad lo de compartir, lo de dar like al vídeo, suscribirse al canal y todas esas chorradas que decimos los youtubers. Vale, hasta la próxima. That's what I'm talking about.